Buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, estaba saludando, como siempre, a mis amigos de Instagram. Esto, esto está muy raro. Eh, a mis amigos de Instagram, porque, bueno, pues porque en Instagram me ven en, en Stories, pero, pero me ven torcida con el fondo verde y lo que mola es, pues venirse por aquí y ver lo que cuento y ver a los macizos y a las macizas y esas cosas. Hoy repito camiseta. Tenéis que regalarme camisetas así frikis y eso porque me estoy quedando ya sin, sin ellas Bueno, también puedo empezar con, lo, con mis diseños, empezar a, a comprarme las ropas que, es que claro, al final te sale la cosa cara, pero bueno Bueno, eh, vamos con las noticias de hoy Es que estamos, estamos solamente Ninja y yo, no hay nadie más Hola, ¿hay alguien? ¿Está todo el mundo viendo el fútbol? Hola Juanito, buenas tardes ah, Ya creía que estábamos Ninja y yo solos Buenas tardes, ¿estás en la radio o estás en casa? Bueno, hace frío, sí, 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 yo me he puesto una estufa aquí al lado, porque normalmente los domingos estoy al lado de la chimenea, pero aquí no la puedo tener. Así que me voy, me he puesto una, una estufita aquí al lado del, <laughs> del, de, del, del ordenador para poder estar calentita. Hola Yanguas, muchas gracias, que acabo de ver que te has suscrito. Muchas gracias. Gracias a los suscriptores. Ya sabéis que si lo hacéis a través de, de Amazon Prime eh, a vosotros no nos no cuesta y a mí me llega pues una, una alegría, no una alegría demasiado grande, pero una alegría después de todo. Bueno, vamos al lío, que si no me, me enrollo y ya y ya me pasa que, que se me va la, la cabeza. Vamos a felicitar un cumpleaños, el primero de, la, de esta tarde. Hay varios. Se lo vamos, a, a, se lo vamos a, a decir, se lo vamos a cantar. No voy a cantar ahora, pero vamos a, vamos a felicitar a Danny DeVito, que ha cumplido años. Le han felicitado pues, compañeros actores eh, de, de diferentes generaciones, de diferentes categorías. Y aquí hay una selección de tres: Mark Ruffalo, eh, Christopher Lloyd y Kirk Douglas, que son amigos desde el año 67 y además han sido hasta compañeros de piso. O sea que imagínate si llevan siendo años. Eh, eh, amigos desde hace años. Y más cumpleaños. Ha sido el cumpleaños de Lisa Bonet. Y su ex marido, que ya sabéis que tiene una relación estupenda con ella y con, con su actual marido, eh, la ha felicitado en una foto que están los dos horrorosos, sobre todo él. O sea, la foto de Lenny Kravitz en, es, es un espanto. Pero bueno, y su, pues eso, su actual marido, que es Jason Momoa, pues le manda un. Muchos besos y muchos amores. Eso es, eso es lo que se llama llevarse bien entre, entre parejas y exparejas. Y otro cumpleaños eh, que celebramos esta semana es el de Eva Baun. Eva Baun es una de las protagonistas eh, de When Calls the Heart, ya sabéis, de, de una de mis series eh, ñoñas eh, favoritas. Hola Fran, buenas tardes, que no te había visto. Gracias. Eh, y el que hace de su marido en la, en la serie, que es Aaron Buchholz, la felicita. Por su cumpleaños también, el igual que Erin Krakow, pero lleva, mientras todo el cast ha estado poniendo fotos del rodaje de la novena temporada de Cuando habla el corazón, de Calls the Heart, eh, este no ha puesto ninguna, está haciendo otras cosas. Y no sé si es que no va a estar en esta temporada o es que, pues no sé, nos tienen preparada alguna. <laughs> Alguna sorpresa, ¿verdad? ¿Lo dices por, porque da miedo si te pega un, un guantazo o porque es un tío muy majo? Las dos cosas, ¿no? Entiendo. Eh, me refiero a Jason Momoa, que dice Fran que, que, como para no llevarte bien con Jason Momoa, sí, la verdad es que las dos cosas, es un tío muy majo y está muy cachas. Otro que está celebrando, aunque no cumple años, está celebrando dos cosas. Está celebrando que ha salido su biografía, que está número uno en ventas en todo el mundo, que se llama Will. Y está celebrando eh, que acaba de estrenarse una película en la que interpreta al padre de las hermanas Williams, de Venus y, y Selena, que. Serena, perdón, que vaya. El, o sea, yo no he visto en mi vida unas mujeres con el deporte que hacen y los cuerpos que tienen que no son precisamente bonitos. Por lo menos para mi gusto. Me gustan las mujeres un poquito más fibrosas y menos enormes. Pero es que. Bueno, oye, son deportistas de super élite. Y es, eh, la prueba está en que hay <laughs> esta una película. Ahora mismo que es un, un biopic dedicado a ellas. Eh, y, para, y para celebrarlo ha, eh, ha tomado prestado el programa de su mujer, que ya sabéis que lo presentan eh, ella, su hija y su madre, y lo ha tomado prestado y ha entrevistado a las hermanas Williams y a las actrices eh, que las interpretan en la película. Esto es, todo queda en casa, ya sabéis, es la mejor forma. Y bueno, otro que tiene una película... Próximamente es Mel Gibson. Eh, a ver, eh, se suponía que iba a haber una quinta película de, de Arma Letal, pero la iba a dirigir Richard Donner y Richard Donner ha fallecido, con lo cual parece que Mel Gibson, que como director, ya sabéis que a, es, es un gran director y que tiene un montón de reconocimientos eh, que lo demuestran, eh, pues va a dirigir la quinta película de Arma Letal. Ya veremos, a ver si, si efectivamente lo hay o no lo hay. Por el PC y por el móvil, así me gusta, Juanito. ¿Te, te, te, ¿Me ves, me ves por, por, por duplicado? Eso está muy bien. <laughs> Otra de arma letal, sí, ninja, ya ves, ya ves eh, lo que hay. Ya ves lo que hay. Y bueno, pronto se estrenará, no sabemos todavía fechas, pero se estrenará el biopic, hablando de biopics que están haciendo eh, de Elvis Presley, protagonizado por Austin Butler. Y bueno, ha salido las primeras imágenes, el primer sneak peek. Y actores tan diferentes como Aaron Paul o Cristian Serratos, Serratos le han felicitado por, el, bueno, por lo que se nos viene encima. En esta película hace de Coronel Parker eh, Tom Hanks, o sea que ya, ya estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, a mí me gustó mucho que solo tuvo una temporada y nos dejaron, eh, sin saber muy bien, hombre, la historia la conocemos, pero sin poder ver cómo terminaba, en una serie que se llamaba Sun Records. Que protagonizaba a Chad Michael Murray haciendo de el dueño de la discográfica Sun Records. Y, y también, pues eso, pues salían todos. Salía Elvis, salía El Coronel, salía todos. O sea, Johnny Cash, eh, Ike Turner, salía todo el mundo. Es una serie fantástica, está muy bien ambientada y nos dejaron ahí. No, a, a mí me gustó mucho, a los demás parece que no, porque no la, no la continuaron. Y hablando de Chad Michael Murray, y de Jesse Metcalf, que ya os he hablado de, de estos dos colaborando con Bruce Willis. Bueno, pues la primera parte de la película Fortress está a puntito de salir, sale en diciembre. La han anunciado ambos, así que os he puesto la foto y los comentarios de ambos dos que son han llegado a mi vida por momentos diferentes, pero los dos son chicos Hallmark. Y, y bueno, pues eh, veremos a ver qué tal. Hay una segunda película de Fortress que está preparada para el año que viene. Y no sé, hombres, aquí hay unos cuantos, o sea, Fran, no tengo ninguna duda, no sé los demás, que si conoceréis a Great Food Dead, era un grupo que estuvo, estuvieron de gira 30 años, excepto un pequeño descanso que, que tuvieron ahí en los 70, estuvieron de gira 30 años. Un grupo fantástico que viajaban, claro, para estar de gira, solo puedes hacerlo si estás durante 30 años de gira, solo puedes hacerlo si vas. En autobús con tu familia, o sea, así. Entonces iban con las mujeres, los niños. Eh, hubo una, un rumor en su día que decía que eran en realidad eh, agentes de la CIA encubiertos. Bueno, el caso es que van a hacer una película con eh, Jonah Hill haciendo de Jerry García, que era el, el líder de la banda, y dirigida por Martin Scorsese. O sea, que no está mal. Si estamos hablando de biopics, esa tiene muy buena pinta. Y hablando de una banda como Grateful Dead que tenían un, un fandom espectacular que les seguía por todo el mundo, eh, este chico mmm, hoy no está Lorena, eh, lo verá luego en diferido. Está haciendo un examen, mucha suerte Lorena, que ojalá ojalá apruebes. Eh, pues este chico por fin o sea, estuvieron ya nos lo habían confirmado los que han visto la película ya lo sabían yo como no la he visto todavía que tengo que esperar al 19 de diciembre que la estrenen en, en Disney Plus eh, pues eh, por fin sabemos qué papel hace eh, nuestro querido amigo Harry Styles eh, y es el hermano de Thanos ¿Ah? esas cosas que, que no sabíamos bueno pues hace de hermano de Thanos y ya sabemos y este sí que ha tenido fans en su vida y su grupo. Estos a estos eligieron a cuatro, eran cinco. Los eligieron, hicieron de eso, o sea, literal de, de laboratorio. Eligieron a cinco chicos en un concurso, hicieron un grupo con los cinco chicos y lo vendieron todo. O sea, fue impresionante. Y luego, pues eh, nada, llegó un momento en que se separaron. A algunos les va mejor la vida, a otros les va peor. Y este es el que <coughs> Eh, bueno, es de los que mejor están. Es, está trabajando como actor, está trabajando como músico. Va vestido de la forma más rara del mundo porque le encanta vestirse con, eh, con prendas de mujer, pero sin ser. Eh, bueno, pues se viste con collares de perlas y vestidos y cosas. Y a mí no me gusta, no por nada, sino porque me parece absolutamente necesario. Pero, pero bueno, el chaval eh, aparece en todas las portadas, las revistas de moda. Como si fuera un gurú de la moda. Bueno, Jeff Davis preguntó el otro día en, en Instagram que a quién queríamos ver en la película de Team Wolf. Vamos a ver, ¿hace falta que lo diga? A que no. A que ya lo estáis, a que lo estáis diciendo sin que yo diga nada. Por supuesto, Dylan O'Brien, que todavía no ha confirmado que va a estar, tampoco ha confirmado que no vaya a estar, no lo sabemos, es una sorpresa, y yo muero si Dylan O'Brien no está en Team Wolf, porque es que Teen Wolf. Cindy Dylan O'Brien, pues no nos vamos a engañar, no es lo mismo, es, eh, no es, no es eh, Wolf, es bueno, ya ni Tim tampoco, pero no habría sido lo mismo sin, sin él, no nos vamos a engañar. Y ya sabéis que en Teen Wolf salieron unas cuantas parejas eh, de las que ya hablamos en su día y hoy vamos a ver el, eh, el resultado. Que había un par de semanas que no pudimos ver el resultado del shipping time de hace un par de semanas, como digo, y vamos a poner la nueva para esta semana. Eh, hablamos de The Gifted, vamos a hablar ahora de estos chicos que están en la, en la imagen. Eh, curiosamente, yo creía, bueno, no, no sé, a mí me gustaban muchísimo más Thunderblink y Thunderbuild. Thunder. Thunderblink. Y más que la pareja que hacían Polaris y Eclipse, pero bueno, el pueblo soberano ha hablado y han ganado ellos dos. Eh, ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustan más los otros. Y para la semana que viene vamos con palabras mayores. Vamos a ver si ganan Delena de o ganan Olicity. Eh, es, está difícil. No está, como digo, eh, Lorena, para, para decir. ¿Cómo es posible? O alguna de esas cosas que me habría dicho si estuviera, pero lo dirá cuando lo vean diferido y sobre todo me mandará algún mensaje cuando ponga la, la votación en, en, en Instagram, estoy segura. Bueno, pues vamos a ver quién gana de, de estas dos parejas, eh, que son dos mmm, pesos pesados del mundo chip, así que veremos, veremos. La semana que viene nos, nos encontramos con el resultado. Y seguimos, hablábamos de eh, la parejita que hacía eh, Jamie Chang en, en The Gifted. Bueno, pues ella y su marido, Brian Greenberg, Grim, hicieron el otro día una comida para presentar a sus, a sus hijos, que sabéis que acaban de tener gemelos por eh, inseminación artificial y, y vientre de alquiler. Y entre todas las eh, fotos que han subido, me he quedado con dos. Una de ellas es eh, de Brian con su compañero en One Tree Hill, eh, James Lafferty, que es y su mujer, bueno, su prometida, con uno de los bebés en brazos, y el otro es de Jamie con sus compañeros de Gifted. Pero es que me he dado cuenta al, al etiquetar que la relación es aún mayor, porque Natalie Allen, que era eh, Lauren Stracker en, en Gifted, es la hija, en la vida real, de eh, Barbara Allen que es la madre de James Lafferty en One Tree Hill. El caso es que, bueno, mmm, ahí hay una relación un poquito más estrecha entre, los dos, entre las dos series eh, y entre los actores que, que interpretaban eh, diferentes personajes en las series. Hay más eh, a, eh, nombres eh, de, de Gifted en la foto de arriba. Y aquí es otro día que han tenido otra reunión diferente, esta vez con más actores de Gifted. Aquí sí que ya está Blair Redford, que da su pareja en, en la serie. Amy Acker repite, Stephen Moyer, también está Natalie Allen. Es una auténtica reunión de gifted también para conocer a los niños. Están haciendo fiesta en todas partes. Es, me parece muy bien. Tienes dos hijos y hay que celebrarlo, que es la mejor noticia que puede haber en, en la vida de, de, una, de una familia. Y hablando de reuniones y de nombres, y, bueno, eh, ya os he hablado alguna vez de Karina McKenzie. Karina Aldi Mackenzie, que es eh, la creadora de Roswell New Mexico, es una de las eh, guionistas de, de, de Originals. Y en esta foto está con una de sus mejores amigas, que es Emily Beth Rickards, es decir, Felicity, y con Candice Acola o Candice King, ahora desde que se ha casado. Eh, que es de Vampire Diaries y están en Nueva York de paseo. Y es una, una foto súper bonita por la luz y por todo, porque todas tienen el mismo color de pelo y porque es una reunión eh, de puro puro fandom. O sea, yo siempre digo que de mayor quiero ser eh, Karina Mackenzie. Nunca he conseguido que me den ni siquiera un like. Y mira que, que bueno, hasta. Mm, eh, siempre la, la menciono porque es que me parece que es una, una persona que tiene unas amistades que yo las quiero para mí. Entonces, como quiero ser su amiga, pero nada, no, no, no hay forma. Hablando de amigos y hablando del, del mundo Arrow y del Arrow verso, esta semana se, ha, eh, bueno, se ha, ha empezado la octava temporada, la nueva temporada de Flash, y los, eh, los que se fueron, es decir,. Eh, Tom Cabana y Carlos Valdés, o sea, Cisco y Wells, pues les han dedicado una canción eh, para, bueno, para desearles suerte en esta nueva temporada. Y Daniel Panabaker pues, les dice que les echa mucho de menos. Lógico, cuando han estado tantos años eh, en una serie juntos, pues eh, lo lógico es que se echen de menos. Y estos se echaban de menos. Han estado 15 años desde que, te, desde que se estrenó eh, Spring Awakening, ya se ha hablado de, de esta reunión y de esta obra de teatro. Y Skylar, Skylar Astin, que ya sabéis que es uno de mis actores eh, cantantes favoritos, eh, pues ha puesto algunas fotos. Ahí en el centro podéis ver a Lia Michelle, mi querida Lia Michelle, y bueno, pues eh, todos esos actores fabulosos que han salido eh, de esta obra de teatro y que han hecho muchísimas cosas eh, en estos 15 años. Una de ellas, eh, ya sabéis, la eh, playlist de Zoey. Está, ya han terminado el rodaje de la película, que será el cierre de la serie. Y, y Skylar también ha mostrado algunas imágenes. Yo tengo muchas ganas. Eh, la verdad es que me, me, me gustó mucho la serie y me gusta que le den un final bueno, decente, por, por lo menos, eh, de alguna forma. Y los que están en Broadway son Hugh Jackman y Saturn Lenore, eh, que la, aunque la conocemos sobre todo los de las series, por Younger y porque por fin se quedó con mi querido Nico Tortorella, aunque fuera más joven, ella es sobre todo una actriz de teatro, una actriz, una actriz de Broadway. Y bueno, están preparando un estreno por todo lo alto con Hugh Jackman. Y la verdad es que son esas cosas que me encantaría poder ver eh, en Broadway. Espero que por lo menos hagan como hicieron con Hamilton y nos, y nos dejen verlo en, en la pantalla. Y hablando de reuniones, mirad qué chula eh, esta reunión de los actores de Sons of Anarchy. Como ya sabéis, han vuelto las convenciones y por fin vuelven a reunirse los actores con, con sus fans. Y, joder, es que, vamos, eh, está casi, casi la plana mayor al completo en esta, en esta foto. Eh, nos falta nuestro querido Charlie Hunan, pero, pero bueno, por lo demás los demás están. Falta, sin embargo, David Labrava. Y David Labrava es un tipo... Muy curioso, por decirlo de alguna forma. Él eh, adopta perros y tiene este maravilloso perrazo de la derecha, pero también tiene en adopción, en su casa, al otro pequeñito, que es completamente deforme y que tiene una cara de simpático, el pobre, que es, es, es un dibujo animado. Mirad qué bien se llevan, ¿eh? O sea que el, 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 entre ellos dos no, no hay diferencia. Se quieren como hermanos. El perro precioso no sabe que el otro es, es bonito o feo, simplemente que, bueno, pues que es un perro y que lo quiere. Ya sabéis lo perruna que soy yo. Y la noticia de esta semana es la reunión de Harry Potter. Eh, en la semana pasada se cumplieron 20 años del estreno de Harry Potter, de la primera, de la piedra filosofal, y se ha anunciado una reunión como la que se hizo con, con Friends de los actores en HBO Max para el 1 de enero. Así que ya estamos contando los minutos que faltan para esa reunión. La verdad es que va a ser chulo. Me, me, tengo muchísimas ganas. Y a ver si tengo tiempo, porque estoy con un poco de lío estos días, y tengo muchas ganas de hacerme un maratón de Harry Potter, que hace mucho que no lo hago. Eh, a ver si Fran se apunta, a ver si le apetece y hacemos un maratón en, eh, en un futuro próximo. Y bueno, eh, esta serie que se llama Party Down, eh, aquí no la conocemos, o no mucho. Es una serie que eh, fue, es una idea, es una, una serie de, de Paul Ruth, precisamente, del hombre más sexy de, del mundo, el hombre vivo más sexy, ya sabéis que que lo está, estuvimos hablando del de otro día. Es una serie que trata de un grupo de actores que mientras esperan que los cojan en los castings, pues trabajan como camareros en, una, en un catering. Y bueno, o sea, no se, no se ve bien en la foto, pero estamos hablando de Adam Scott, de Ken Marino, de Ryan Hansen, de Jane Lynch, de Megan Lula Lee. O sea, estamos hablando de nombres mmm, potentes y se ha anunciado una, un reboot a lo que pues, Dani Lackels o Kate Walsh, o sea, actrices que no tienen nada que ver con, con, la, con la serie, pero que eran fans, eh, pues eh, se, han, eh, se han emocionado y tienen muchas ganas. Así que habrá que echar un vistazo, habrá que buscar a ver si encontramos esa serie y verla para ver, para ver de qué va, porque con tantos fans famosos tiene que, tiene que estar muy bien. Y otro que también empieza una nueva serie... Es eh, Max Tieryot, eh, uno de los protagonistas de Siltim. Eh, es una serie que él ha creado, que va a protagonizar y que trata de un eh, grupo de expresidiarios que trabajan eh, apagando fuegos. Eh, bueno, algo así. No sabemos todavía mucho más. Y la noticia, vamos, eh, todos sus amigos, sus compañeros, como David Boreanaz o como Alona, que hace de su pareja. En el team, pero Thomas Payne, Jeffrey Morgan, eh, el propio Jensen Ackles le han dado la enhorabuena por, eh, por, la, por la nueva serie. Eh, hola, oh. Alien, sí, te hemos oído llegar. <laughs> eh, ya ya te, hemos, te hemos oído, sí, no, no, nos hemos dado cuenta de que has llegado. Gracias, <laughs> buenas tardes. Eh, y hablando de Jensen Ackles, el otro día iba de camino a la convención que hay este fin de semana en Nueva Orleans y va, va, esto que le veis aquí es que va con Daniel sentada en el asiento del copiloto y eh, van en una autocaravana y los tres niños van detrás más que nada porque ella hace así con, la, con el teléfono y, lo, y nos, lo, nos los enseña y mientras están conduciendo de camino a Nueva Orleans, pues de, van escuchando la radio y aparece ¿qué va a aparecer? pues Carry on my way, where's y entonces eh, Jensen empieza a cantar, muy bien cantado buscadlo en Instagram y lo escucharéis y recuerda que justo hace un año se acabó Supernatural y estamos todos. Pues a, ahora veremos. Hay unos cuantos recuerdos más de, del día en que se acabó Supernatural. Pero ya sabéis que cuando se trata de Jensen Ackles eh, es el macizo número uno y entonces me da paso a que podamos hablar de los macizos de hace dos semanas y de los próximos macizos para la semana que viene. Eh, está claro que Will eh, Yun Lee ha arrasado a Joel Kinnaman, a mí me gusta más. Bueno, la verdad es que me gustan los dos, y por igual, no, 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 no Me da igual quién gane de los dos, la verdad, estoy muy contenta, me gustan muchísimo ambos. Y para esta semana, estos dos señores son dos de las razones por las que me gusta Hallmark. ¿vale? Estos son actores eh, de Hallmark. Además, no son siempre protagonistas. En muchas ocasiones son el novio tonto que por el que, que la deja, el que le tira los tejos, pero que ella siempre se queda con el otro. O sea, pero mirad qué pedazo de macizos eh, tenemos tenemos aquí eh, de, de chicos, de chicos Hallmark. Uno se llama Chris Russell, el del perro, y el otro se llama Marcus Rosner. Hacen otras cosas también, pero son fijos en Hallmark. Y yo siempre digo que veo Hallmark por el argumento, y aquí tenéis dos argumentos más que suficientes para que vea las películas de Hallmark. Eh, ¿Quién es clavado a Fran de la Jungla? Eh, Ninja, ponte las gafas, por lo que más quieras. Eh, y vamos a continuar. Eh, seguimos con Hallmark y con mi querido Tyler Hines. Este, este viernes se estrena una de las 41 películas de Navidad que nos eh, regala Hallmark y ya las estoy viendo todas. Y esta semana es. Para mí, esta película es muy especial porque la protagoniza junto a Bethany Joy Lenz, que sabéis que es una de mis eh, actrices. En cuanto a series Teen, es mi favorita, por encima, lo siento, de Hillary y Sofía Bash. Y, mmm, y creo que van a hacer una buenísima pareja, puedo equivocarme, pero creo que van a tener muy buena química porque son dos actores que conectan muy bien con sus compañeros de reparto en, eh, en las películas, aunque sean las películas de Hallmark que no suelen ser grandes maravillas. Ya lo sabéis que no lo son. Eh, como os estaba diciendo el año pasado, hace un año exactamente, vimos esta escena inolvidable. Eh, escena final entre los hermanos Winchester, Estema, escena casi final de los hermanos Winchester juntos en pantalla. Eh, y el eh, Brad Kreiser, que es el eh, cinematógrafo, el director de fotografía de, de Supernatural, la ha puesto, como recuerdo, por el primer aniversario. Eh, del final de Supernatural. Es una foto súper bonita con ellos dos y con, eh, y con Bob, que es el director del epi el ep último episodio, además de haber sido el showrunner, pero decidió dirigir el último episodio de la, de la serie, que no olvidaremos eh, nunca. Y estos dos, pues eh, la verdad es que al final va a resultar que sí que tienen un aire de familia, se parecen un, un poquito. Eh, los, los hermanos Walker, por cierto, hoy... Eh, están en, en esa convención en Nueva Orleans a la que iba Jensen eh, cantando Que y My Way we're Son y han hecho una foto op ellos dos juntos. En vez de hacerla con Jensen, no supongo que habrá sido por algún tipo de agenda o ha sido una diferente, no lo sé, yo lo acabo de ver hace 10 minutos antes de empezar el programa, con lo cual no lo sé. Pero han hecho una, una foto op ellos dos juntos, los hermanos Walker. Así que ahora puedes elegir entre hacerte la foto con Jared y Jensen o hacerte la foto con Jared y, y King. Así que. Bueno, yo sé, siempre preferiría a Jensen, ya lo sabéis. Y hablando de convenciones, eh, nuestra querida Amara ha, ha, ha puesto el dedo en la llaga porque resulta que solo hay una chica de Supernatural que tenga un funco y es Charlie que yo no voy a decir que Charly no lo merezca porque ya sabéis que la adoro, pero no me diréis que no tiene que haber Funkos del resto de actrices y del resto de personajes femeninos de Supernatural, porque hay unos cuantos para que, para que tengan eh, Funko, así que ha pedido que, que, que lo, lo reclamemos y desde aquí, desde los poquitos que me veis, pero bueno, eh, yo lo reclamo. Sí, efectivamente, yo quiero un Funko de Mary, quiero un Funko de Amara, quiero un Funko de la, la um, Sheriff Mills. Quiero, quiero, quiero más. Bueno, te, quiero también de ellos dos que no lo tengo. Si alguien me lo quiere regalar, ya sabéis. Eh, perdón, 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 que es que estábamos hablando de chicas y teníamos que ir a las macizas. Que se me ha olvidado que no habíamos hablado todavía de las macizas que pusimos a, a elegir entre ellas eh, hace un par de semanas entre las mujeres de Ragnar. Y bueno, ha ganado la Gerta, pero tampoco ha arrasado, ¿eh? O sea, ha estado ahí la cosa más, más pareja de lo que yo creía. Y hoy, pues estaba mirando así, haciendo cosas, y he visto a dos actrices, una española, la otra es cubana, pero que ha vivido mucho tiempo en España, y he dicho, qué guapas son estas chicas, vamos a elegir entre ellas, vamos a elegir entre Ana de Armas y el Zapataki, nuestra querida El Zapataki, nuestra querida Elsa Hemsworth, aunque no se ha cambiado el apellido, pero, pero bueno, a ver quién gana entre estos dos bellezones eh, para la semana que viene. Hola Nieves, buenas tardes, muchas gracias. Eh, y ya vamos a, con las últimas noticias de, de esta semana, antes de, de cerrar con el vídeo que... Es un tráiler, ya os lo digo, de una película que se va a estrenar esta Navidad y que ya os estoy dando muchas pistas y ya sabéis cuál va a ser. Y vamos a seguir eh, con estas chicas que no han tenido problema en tener Funko's, eh, son las protagonistas de Titans y están bailando aquí en TikTok, ya sabéis que TikTok sirve para bailar. Y bueno, pues eh, eh, su compañero de reparto también las anima a que sigan bailando. Y bueno, mmm, tenéis que verlo, es un vídeo muy simpático, están las dos muy, muy, muy monas, porque son las dos muy monas, eh, con, sus, con sus bailecitos. Eh, a ver, Scarlett Johansson, a ver, la noticia, si ves así, es que Scarlett Johansson va a hacer una, va a producir un proyecto secreto todavía sobre eh, la viuda negra y la gente dirá, "Ah, qué bien, han hecho las paces." Por lo que he leído, es que es parte del acuerdo. Ya sabéis que ella les demandó a Marvel, a Disney, porque habían estrenado Viuda Negra en la tele antes de estrenarla en el cine, o sea, a la vez que en el cine y y perdió dinero, porque claro, la gente que va al cine no es la que no es lo mismo que verla en la tele. Y llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo incluye que ella produzca esta, esta, este pro proyecto secreto que no sabemos cuál es todavía. Pero bueno, si eso hace que por fin las cosas vayan un poquito más smooth y que ella vuelva por lo menos a poner voz al What If, pues, eh, pues mejor, mejor. Porque nuestra vida negra es Scarlett Johansson, no nos vamos a engañar. Y Tom Holland y Zendaya por fin han hablado de su relación en una revista de moda, en una entrevista. Eh, no les ha gustado que robaran esas fotos eh, de ellos dos besándose en un coche, eh, lo cual es lógico, porque bueno, una cosa es que ellos pongan una foto en redes, como Zendaya ha puesto una sobre de Tom esta semana, o Tom sobre ella, y que se digan lo guapos que son, o lo maravillosos que son, o lo mucho que se quieren, y otra cosa es que les roben las fotos. Eso está claro. El caso es que. Por fin algún ruido más. Bueno, pues eh, eso, que han dicho que son novios y que no quieren hablar mucho de ello y ya está. Pero esta semana ha sido la fiesta de la revista GQ y se han encontrado, eh, pues eh, Tom Holland y bueno, se han encontrado dos Peter Parker, Don Ho Holland y Andrew Garfield, que está ahora mismo en el, candel en el candelabro, que diría nuestra querida Sofía Mazagatos, eh, por el estreno de Tic Tic Bomb, que se estrenó ayer, me parece. Tengo que verla, tengo muchas ganas de verla. Es además, está teniendo buenas críticas. El caso es que, bueno, pues son Peter Parker y Peter Parker. Ya sabéis, además, que no se sabe muy bien quién va a salir en, el nuevo, eh, en la última película de Spider-Man de Marvel. Y precisamente por eso es por lo que hoy vamos a terminar con el tráiler de Marvel, porque es una pasada. El otro día lo presentaron eh, los, tres, eh, los tres chicos, eh, Tom, Sendaya y el. que se me ha olvidado cómo se llama su compañero, eh, en un par de cines eh, ante fans, y los fans fliparon, y la verdad es que queda muy poquito ya para que las, la estrenen, así que vamos a... Vamos a mordernos las uñas hasta que por fin la podamos ver. Os voy a dejar con, como os digo, con el tráiler de Spider-Man. Spider-Man, yo digo Spider-Man, lo siento, debería decir Spider-Man, pero no me sale. Spider-Man, eh, No Way Home, eh, y nos vemos dentro de una semana aquí otra vez, con las macizas botadas, con los macizos botados, con los, eh, las parejas botadas. Y por cierto, eh, Ninja, los Funcos son... Unos muñecos cabezones muy chulos que yo hago colección y que todos los que me queráis regalar, yo bienvenidos sean. Eh, y además, como no nos está escuchando alguien, que creo que sí, <laughs> eh, lo dicho, os dejo con el tráiler de Spiderman. Nos vemos la próxima semana. Gracias a los que habéis estado ahora en directo, gracias a los que lo veréis luego en diferido, que sé que seréis algunos. Y muchas gracias y buena semana. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. Every universe. Uh. Hello, Peter. Uh. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. <laughs> <laughs> Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not know gonna take this away from me. Peter. You're struggling to have everything you want. While the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through and I can't stop them.